Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos de Facebook y YouTube simultáneamente? Los saludos, amigo Ángel Luna. Aquí ya estamos al pie del cañón. ¿De qué se trata el en vivo de hoy? Bueno, pues lo sabrás en unos, en unos instantes. Estaremos dialogando con un invitado especial. Algunos de ustedes ya lo conocen. Algunos de ustedes lo van a conocer a la brevedad y se darán cuenta de lo que hablábamos. Vamos a hacerle un setup bien facilito para estar transmitiendo, como les hice mención, ya simultáneamente a lo que es el canal de YouTube. Permítanme nada más un, un momentito. ya que pues somos inexpertos aquí en esta en esta materia de la tecnología. Pero lo que sí les digo es que los saludo con mucho gusto. Parece que ahí ahí estamos. Vámonos, vámonos Recio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saluda su amigo Ángel Luna. Estamos en vivo <coughs> transmitiendo simultáneamente al canal de YouTube de Numismática Luna y el grupo de exhibición Numismática. Este, Vamos a hablar sobre el, el tema, el tema de hoy, que este, pues nos tuvimos que poner la del Puebla con el señor Julián Saagún, que lo traemos a la pantalla. Saludos, Julián. Ahí tienes que estar ya en vivo. Te dejo los micrófonos para que te presentes y podamos discutir o dialogar. Saludos, muy buenas noches, Ángel. Eh, saludos a toda tu audiencia de YouTube. Este, pues aquí estamos, gracias por la invitación. Este, estoy en materia dispuesta a lo poco o mucho que, que sepamos sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Aquí estamos con mucho gusto. Excelente, excelente, Julián. Este, pues prácticamente vamos a estar hablando como se le llama al tema de, la, de las medallas, exonomia, medalística, como tú le quieras llamar. ¿Cuál crees tú que sería la, el nombre adecuado? Bueno, mira, como lo hizo el otro día el compañero Leo, si eres de barrio, medalística, ¿no? Eh, si estás radicando posiblemente en México, ya. Como dijo él, si eres fresa, exonumia, ¿no? Bueno, eh, aunque en realidad la gente norteamericana a lo que es la rama de las medallas le dicen exonumia. Entonces, eh, como nosotros estamos este prácticamente en medio, le puedes llamar de cualquier forma. Ah, ok, ok. Entonces ahí está, ahí está la definición. Mejor no pudo haber sido. Este. Se le puede llamar de los dos, ya depende de qué perspectiva lo estés viendo tú, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, Julián. Este, ¿Cómo nació tu interés por el coleccionismo en general? Fíjate, el coleccionismo en general viene a raíz de, de mi padre. Mi padre, que es un coleccionista. Y te voy a decir a Mateo, mi padre no es una persona que haya sido uh, ligada o pegada a la Sociedad Numismática de México. Él era un coleccionista común y corriente. Él empezó su colección este, con, con las famosísimas monedas de Aquilo. Entonces, este, él abusivamente me mandaba a mí con los vecinos de la colonia y, y les decía que les compraba sus monedas de Aquilo. Yo inocentemente, como todo niño, pues iba bien feliz, ¿no? Iba con los vecinos y le daban uno o dos kilos este, de monedas, pero mi papá le daba 20, 30 pesos, y él se ponía a coleccionar todo lo que eran la, las monedas de Aquilo, pero año por año. Entonces, de ahí fue donde me nació por primera vez el, el coleccionar a mí monedas. Ya estando en una edad más este, prolongada, una edad más avanzada, este, la primera vez que yo me vine a los Estados Unidos en 1999, él me regaló a mí una medalla, este, que pues, en ese tiempo yo pensaba que era una moneda, pero eh, al final del tiempo descubrí que era una medalla. Yo creo que por aquí la, la tengo a la mano. Eh, voy a ver si te la puedo enseñar. Y, este, y de ahí, para el real Ángel, te podría decir que yo este, empecé a coleccionar eh, vagamente. No, no sé si se alcanza a distinguir. Esa es la primera medalla que él me dio a mí. Es de, de las primeritas, es de 1804, 1803, esta medalla que él me dio, me dio a mí. De la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, sí. En, en la parte trasera pues trae este. Eh, eh, ¿Cómo se dice? El latín, es bien escrito en latín. De ahí me empezó a hacer un poquito lo que es el coleccionismo por. Por, por las monedas más que nada y la numismática. Y obviamente, pues llegas a un país extranjero como Estados Unidos y de repente vas como a la lavandería y te encuentras monedas de Canadá y te encuentras monedas de Italia y empiezas a hacer tu, tu saquito de, de monedas y así es como empiezas a coleccionar. Por aquí tenía el, el Grove. No acuerdo dónde dejé el libro del Grove, por aquí lo tenía. Pero... Sí, efectivamente. Oye, Julián, nada más ¿Dónde? déjame, les hago una pregunta a las personas que nos están sintonizando ahorita. Ajá. Yo tengo problemas de audio, no sé si ellos me estén escuchando. este Tengo que escucharte por medio de mi celular y eso puede crear una interferencia. Claro, claro, vamos a checarlo. Un segundito, pero a ver, ahí raza, contéstenos, mándenos saluditos, por favor. Ah, Se escucha bien. Nada más déjenme, déjenme agarro unos unos audífonos porque no quiero estarla regando. Regálenme dos segunditos. Aquí está, de vuelta ya. Ahí estamos una vez más. Una disculpa, una disculpa, se escucha doble, pero aquí en Facebook se escucha bien. Sí, esa es la cuestión de que tengo que estar escuchando el audio por el teléfono porque el programa que estoy utilizando, no sé si no lo programé bien o no sé qué rollo. Sí, esa es la cuestión de que tengo que estar escuchando el audio. Ya te escucho perfectamente. ¿no? Bueno. Entonces nos contabas que tu, uh, tu pasión, tu gusto por las monedas empezó desde una medalla que te regaló ahí tu, tu padre. Eso está padre. Oye, este, ¿cuánto tiempo ya tienes coleccionando lo que es el, las, las medallas en, en general? Sabemos que también coleccionas uh, tu, tu gusto también es uh, los billetes, las, las monedas, pero también tienes una amplia este, colección en cuestión de, de medallas. ¿Cuánto tiempo tienes ya haciéndolo? Mira, principalmente empecé con lo que son las monedas, pero el gusto de las medallas me vino a raíz como de hace tres años y medio. El por qué te lo voy a decir, porque uno puede coleccionar monedas, eh, pero si a ti te gusta lo que es la historia eh, detrás de esa moneda, el saber a lo mejor quién la tocó, en manos de quién estuvo. Eh, de qué época es esa pieza, te empiezas a meter más de, de lleno lo que es la medallística, eh, porque profundiza, yo siento muchísimo más que a lo mejor tener una moneda de, de una libertad alada, ¿verdad? Entonces, este, tú ya puedes eh, tomar una pieza y puedes profundizar y saber por qué fue hecha esa pieza, tal vez una medalla, no vamos muy lejos, lo que es el chamizal la recuperación del Chamizal, el batallón de San Patricio. Mucha gente dice, oh, qué, qué bonita medalla, ¿no? Qué padre, tiene a Miguel Hidalgo ahí, pero no sabemos en realidad qué hay detrás, la historia detrás de esa medalla, ¿no? Ok, entonces Julián, prácticamente las medallas, este, si no me equivoco, también son piezas muy, muy icónicas en, en el mundo del coleccionismo. O sea, lo que voy es de que también te cuentan la historia, este, algunas más definidas que otras, como no tanto como una moneda, pero sí es un símbolo al que se le puede decir algún evento, algún acontecimiento. Este conmemorando natalicios, etcétera, etcétera. Mira, nosotros, eh, bueno, prácticamente yo te voy a decir bajo el, el conocimiento que yo tengo: ah, existen varios libros de las medallas del Grove de México. Este, lo que es principalmente lo que es el primer libro, habla sobre lo que es el virreinato de la Nueva España. Ya entrando en lo que es este libro, el 2, el de las medallas de México, aquí te habla en siete diferentes divisiones. Te habla sobre lo que son eventos, medallas masónicas, te habla eh, de negocios, comercio, personajes, eh, personajes de, de bolos, este, ferias, exposiciones escolares. O sea, es, una, es un libro eh, muy completo respecto a lo que es la historia de México, eh, tanto como la numismática. Cómo la eh, medalística o la exonomía abarca muchas ramas. Ya lo comentó el otro día el compañero Leo en en vivo con el compañero Michigan Diggers. Se habla en las medallas, se habla, se habla de lo que es antropología, arqueología, economía, historia, la metalurgia. Entonces, todo eso este, conlleva a, la, a lo que es este, coleccionar. A mí lo que me encanta, lo que me apasiona más que nada, es la historia de las piezas y lo que es lo, la, la, la antropología también imagínate ah ok, okay que okay, perfecto oye este dinos un poquito más de ese libro este en cuántas secciones se, se, se basa lo que es es el libro uh, del grupo me hacías uh, mención ¿Qué nos puedes contar de ese libro? ¿Cuántas series hay? ¿En qué año se escribió? ¿Quién es el principal autor prácticamente? Bueno, eso si sí, sí, sí conoces la información, si no no, no, no no te preocupes. Mira, el dato exacto de, de la, del primer libro, porque no lo tengo a la mano, no sé de, de cuándo es, pero este libro de, de Frank W. Grove, porque eso sí se llama el, el libro está hecho del año, las medallas del año de 1821 a 1971 te desconozco si existe una tercera edición con medallas más modernas, pero el eh, que te podría hablar directamente que está lleno de historia es este libro. Este libro, porque pues, te habla desde de lo que es el del primer imperio de México, eh, la independencia de México, el segundo imperio de México, la república restaurada, el porfiriato y. La Revolución Mexicana es prácticamente lo que te viene abarcando este, este libro de las medallas, este, que está repleto de historia, viene de todo, te, te repito, vienen eh, medallas hechas a, a eventos, como las primeras medallas de 1821, las famosísimas Proclama. Son medallas que eran de proclamación cada vez que llegaba Iturbide a proclamar algún estado. Por eso tenemos proclamas desde Guanajuato, Veracruz, el Estado de México, incluso hay proclamas hasta de, de este, Guatemala. Guatemala siempre se ha ondeado la bandera guatemalteca en ese país, pero en ese tiempo, en ese corto tiempo, formaron parte de lo que fue el Imperio Mexicano. Entonces, imagínate qué tan extenso era el Imperio de Iturbide. Sí, 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 a mí también me ha tocado mirar algunas a uh, Proclama. Uh, proclama les llaman eh, por su abreviatura de proclamación, ¿verdad? Y sí, sí me ha tocado ver uh, una pieza de Guatemala y creo, no estoy muy seguro que también me llegué a topar con una de Perú. Probablemente esté equivocado. Oye, este las medallas, las medallas en sí, o sea, el libro, te dice qué tipo de pieza. O sea, te da rasgos como lo que puede ser un, un libro de, de Coin and Prices que te da pesos, te da el tipo de material, te da una abreviación de lo, que, de lo que está estampado en el metal, o simple y sencillamente te dice tal medalla, eh, conmemora X. Mira, el libro en sí te habla una breve, pero muy ligera parte de lo que fue la historia, o a lo mejor te habla a lo que es la leyenda de la moneda a lo que se refiere la moneda. Este, claro que el libro viene de lo que es la descripción, el peso. En la mayoría de ellas viene lo que es este... el, el, el que hizo lo, el grabado. Eh, ¿Quién hizo la, la moneda? Porque no todas son de la Casa de Moneda de México. Está el Centro Numismático. Perdón si de repente empiezo a devariar porque me pongo a pensar. Este, no sé a, a ese, a, a, déjame, te, te interrumpo ahí, este, ahorita que dices que, que hizo el engravado. ¿A esos también se les pudiese llamar um, ensayadores? Como en una en algún tiempo se les llamó en, en las monedas. De hecho, eh, es, eh, hay, hay varias piezas eh, de, de, de muchos ensayadores ahí de Lorenzo Rafaelo, padre. ¿verdad? Porque ahorita actualmente el que nos ayuda a hacer muchas medallas modernas es el hijo, ¿no? Entonces este, sí viene referencia a, a, a los este, a los se me va la palabra que acabas de decir este, este, a los ensayadores eh, pero si te has dado cuenta tú que conoces el libro Growth hay partes eh, del, del libro que te dicen la descripción de la pieza y aparte en vez de, en vez de que tú veas que dice cuántas piezas acuñaron, te dice varón no sé si te has dado cuenta de eso. Eso quiere decir que está hecha en la casa de la moneda de México, varón. Entonces, este, hay diferentes este, abreviaciones como REB, que son también las medalla, ¿Sí? medallas yañes. las muy famosas medallas que, que fueron hechas en las Olimpiadas. También dice, está en la abreviación REP. Hay eh, muchísimo más este, casas de acuñación que lo hicieron. Eh, Está también la de Tamburel Ruiz Mendoza y eh, lo que es el Centro Numismático y Medalística, si no me equivoco. Creo que sí. Esas son, son varias este, instituciones que, pues no solamente la Casa de Moneda de México forma parte de este libro. Sí, sí, definitivamente lo que es uh, las medallas uh, no nada más son mexicanas. Uh -huh. Obvio nosotros como hispanos o como mexicanos en este en este caso pues nos inclinamos un poco más a la historia de, de, de uno, verdad. Pero también existen lo que son las medallas uh, de la historia uh, estadounidense, francesa, etcétera, etcétera. La exonomía en realidad abarca lo que es todo el continente, uh, todos los continentes, todo la eh, el mundo, ¿sí? Ah, nos están preguntando por ahí, honestamente no alcanzo a leer quién es, no, estoy con tres pantallas diferentes, pero vamos a ver si podemos contestarle. Dice: Hay medallas que no tienen seca de la Casa de la Moneda o de algún artista como el maestro Rafael. Para dar un ejemplo, ¿cómo saber de quién las creó o hizo? ¿Cómo saber de dónde vienen? ¿Cómo podríamos ayudarnos a obtener más información para documentarla en nuestras colecciones? Bueno, pues um, ahí hiciste mención tú, este Julián, que, que el, el libro Grove tiene tres, um, tres, cómo se le puede decir, um, tres libros, uh, tres capítulos, cómo se, tres ediciones, sí. Este, ¿qué nos podrías comentar tú al respecto? No, como, como está haciendo mención el, el el comentario del compañero. O sea, no todas las piezas o todas las medallas fueron hechas por Lorenzo Rafael o por el maestro o por la Casa de Moneda de México. La gran mayoría sí son hechas por el Centro Numismático y de Medalística, pero no viene el nombre de un ensayador en el libro. Entonces, al eh, querer profundizar más de lleno en eso, a lo mejor sería contactar a lo que es el Centro de Numismática y Medalística para que den más información respecto a los ensayadores o quiénes fueron los eh, los creadores de esas piezas, Ok, perfecto. Sí, sí, pues prácticamente en, en siempre. Tiene que haber algún tipo de registro. Hay unos que son autorizados, hay unos que no son autorizados, hay unos que son reconocidos por las casas certificadoras. A mí me ha tocado mandar a certificar este, piezas que no se les da un servicio precisamente porque no hay un registro. ¿Y qué es lo que sucede con esas piezas? Bueno, pues son acuñadas por alguna casa particular. Vamos a, a darles el ejemplo de, de David Carr, que en este caso es un token. Pero más o menos tiene las características que son uh, las medallas. ¿Qué pasa con este, con este personaje? Bueno, mandó a reacuñar o, o acuñar sobre la, la, la moneda de peso caballito en monedas originales, pero este, PCGS ni NGC las, uh, las da su trabajo como válido. Entonces es por eso que se mandaron a certificar a una compañía uh, como Anax. ¿sí? Entonces, no todas las medallas se va a tener un registro o todo lo que está registrado prácticamente tiene validez ante las casas certificadoras. Ojo, siempre van a salir siguiendo uh, piezas modernas y no todos los registros van a salir el mismo año uh, en algún libro, ¿verdad? Claro. Julián. Háblanos, háblanos al respecto de lo que es el peso de, la, de las medallas. Yo me he fijado que son más, más pesadas que si fuesen una, una moneda común. ¿Tienes tú más o menos la noción el por qué? Bueno, mira, yo lo que te podría decir eh, que la mayoría de las medallas, y ya entrando en lo que son los noventas, de 1990 a los 71, que son muchas medallas de eventos, eh, los mandan a hacer con la Casa de Moneda de México. Un ejemplo, este, se manda a hacer de una compañía X, digamos Ford o este, Ford, vamos a poner por ejemplo, quiere conmemorar el 50 aniversario de su compañía y quiere premiar a lo mejor a todos sus empleados. Manda a hacer un diseño especial de la medalla, ¿verdad? Y a lo mejor pesa onza, una onza, un cuarto, eh, pesa dos onzas la pieza, y esas piezas las regala a sus empleados. Pum, 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 pum. Pero en sí no hay un estándar el por qué eh, tiene que ser de un, de un tamaño en específico la, la medalla. Es, ahora sí que esa cuenta del cliente, cómo quieran la medalla y de qué tipo de, de, de peso. Perfecto, perfecto. Este, Entre tu colección. ¿Cuál es la pieza que más, este, más le tienes a precio? Y dinos el por qué. Bueno, hablando de lo que es medallas, obviamente la, la primera medalla que tuve, que fue la que me regaló mi padre, eh, esa medalla de 1800, y la segunda, tú la tuviste en tus manos, es la medalla de... De este, no, no es, eh, es muy similar a la... Es más, déjala saco para que la veas. Ah, caray, no me pongas ahí en... Dame un segundito. Oh, y lo bueno que las tengo ordenadas, ¿no? Sí, no te preocupes, tú toma tu tiempo. Creo que ya estoy... Estamos teniendo una vez más problemas con el audio de, de YouTube, pero creo que ya lo resolví. Sí, me imagino que ha de tener una, una colección súper ordenadísima. Es que es lo malo de andar con el Spectrum. Fíjate que la, la dejé en la caja, no, no me dejó mi esposa sacar todo. <laughs> no, no me dejó sacar todo, pero es casi igual a la del plan de Ayala. Y tú la tuviste en tus manos. Que de esa pieza solamente se acuerda. No, cuéntanos 100. cuéntanos de, de, sobre esa pieza. No bueno, me dejó sacar todo, pero es casi igual. Bueno, es como te hago mención ah, de esa plan pieza. Ah, oh, ya sé a la cual te refieres, ya. Sí. La que yo mandé a certificar a NGC primero y me la mandaron según y la mandé contigo y regresó con MS 63, creo, si no me equivoco. No es tanto el, el valor sentimental de la pieza, ah, pero es el, que simple, ya vale, el simple hecho ya vale de la que... pena, este. La feriecita que le estoy pagando a PCGS para que nos den grados, ¿no? Sí. El simple hecho de tener una pieza en tus manos que dices tú, solamente son cien acuñaciones, eso para mí le da mucho valor. ¿Ah? Yo puedo tener a lo mejor ahorita en mis manos un centenario y te decirte, ¿sabes qué? Esta pieza es valiosa, pero sin embargo, esas medallas que te hago mención tienen para mí muchísimo más valor. Porque de verdad, es tan grande el gremio numismático o medalístico en México y que en tus manos tengas una pieza tan escasa, para mí es algo increíble. Sí, sí, definitivamente. Este, entonces, con eso que me estás diciendo en cuestión de valores, ¿tú crees que haya, me imagino que sí, bueno, yo sé que sí, pero para la gente que nos está sintonizando en estos momentos, ¿tú crees que una medalla tenga el mismo valor uh, que una pieza que estuvo en circulación? Fíjate, no hace mucho tiempo hablé con el compañero Alex Boxter, tú lo conoces perfectamente, y estábamos hablando exactamente sobre el, el tema de las medallas. Volvemos a lo mismo. La compañía viene y hace a lo mejor una medalla. Dice, yo quiero que hagas la conmemoración del 60 aniversario de mi compañía. Eh, pónmele tal logotipo. En la parte de atrás me le pones este... Eh, este... No sé, el... Cualquier otra compañía. Coca-Cola, por, por ejemplo, ¿no? Por, para, para meter gol. Y pónmele ahí el 50 aniversario que pese una onza y media la pieza. Manda a hacer mil acuñaciones de esa pieza y estamos hablando de a lo mejor es una medalla de 1962. Esto fue en 1962. Manda a hacer mil piezas, se las da a sus empleados. ¿Qué es lo que pasa con esa pieza? El empleado entra en escasez económica, la lleva al monte de piedad. Esa pieza no la recupera del monte de piedad. El monte de piedad solamente trae el 25% del valor. De lo que tú estás empeñando. Entonces, suponiendo que esa medalla solamente le dieron 200 pesos. El monte de piedra la saca en 400 pesos. Y lo que yo estaba platicando con el compañero Alex Buster, a lo mejor la compañía se gastó 1.500 pesos en hacer esa pieza. Entonces, ahí estamos menospreciando el valor de una pieza ya histórica del año de 1962. ¿Qué es lo que pasa? que salen, y le salen los revendedores y te las venden en 800, 900 mil pesos, pero cuando en realidad esta pieza, desde que la acuñaron, a lo mejor costaba 1,500 pesos. Entonces tiene prácticamente valor comercial y lo que es valor sentimental y lo que es valor del mérito, ¿no? Entonces es una conjugación de tres, de tres tipos de valores. Obvio, hay unas piezas más, más comunes que otras, y me imagino que cualquier libro de... de de medallas, te va a reiterar eso, porque me imagino que también se, se acuñan en diferentes tipos de metales. Fíjate, y atención Ángel, hace poquito estábamos haciendo mención, no hace días atrás, que otro compañero, el compañero León, nos hizo la observación de que las, las primeras medallas de plata y de oro, las proclamas, antes eh, las usaban como comercio, imagínate, pero no era como para el mexicano de a pie, porque obviamente tener piezas proclama era para gente que tenía. Eh, muchísimo de, dinero era para la, la gente rica pandemia. exactamente Correct. pero entre ellos sí podían comerciar con ese tipo de piezas entonces también tienen algún en algún momento tuvieron valor numismático las medallas también sí sí definitivamente este y obvio entre entre mejor sea el metal en ese caso pues pudiese haber sido de plata pudiese haber sido de oro Correct. este tú crees que las medallas tengan o alcancen Mejor uh, grado a la hora de certificación que si fuese una pieza de, de pues de uso común en aquellas épocas. No te estoy hablando de, de, de piezas uh, uh, actuales, fíjate que en cierta forma se me ha hecho increíble ver los muy buenos grados que le dan a las medallas. Eh, no sé si a lo mejor ellos ponen en balanza. El antecedente histórico que tuvo la pieza, o o este o, o trasponen ellos enfrente el, el que a lo mejor pasó por varias manos, no lo sé, pero tú has visto, yo he mandado contigo bastantes piezas, la mayoría salen con un MS-60 para arriba, ¿verdad? Y sin embargo, tú mandas a lo mejor un cachetón o mandas una moneda de 25 pesos de plata. Este, y te le vienen poniendo un AU-58. Entonces, en cierta forma ya lo hemos hablado muchas veces, nosotros dependemos de una persona a la hora de certificar las monedas. Estaba viendo no hace mucho una entrevista que le estaban haciendo al amigo este, eh, Luna, el creador del libro de, de las pruebas, Luna. Pablo Luna, que él estaba, estaban haciendo el cálculo aproximado de que lo, las personas que están este, eh, certificando las piezas, le invierten a, a, una, a una moneda 10 segundos, Ángel. Estamos hablando que a lo mejor entre 6 y 10 segundos es lo que le invierten con el volumen tan grande de piezas que certifican. Entonces, imagínate, tú estás dos horas viendo tu moneda para que le den un buen grado <laughs> y esos cabrones los ven, los ven en 10 segundos. Pero vamos a ponerlo de esta manera, ¿eh? para, que, para que no nos sintamos mal. Uh, tengo entendido que el proceso de certificación, exactamente, dices... La llega, la agarra una persona cinco o seis segundos y pásala. Al, al otro. Que sigue. Exactamente. Entonces son aproximadamente entre cinco y seis personas que le advierten seis, seis a, a diez segundos máximo a tu moneda. Entonces no nos sintamos tan mal. Tenemos que agarrar a diez cabritos en, en una mala racha para que nos den un grado abajo o, o, sí. o que nos diga que está limpiada. Y aún, y sin embargo, hay veces que eh, diferencia entre, entre compañía y compañía, ¿verdad? Este, nos preguntan por ahí, Julián. ¿Hay medallas o monedas mexicanas acuñadas en paladio? En paladio, medallas que yo sepa, no. No tengo el conocimiento tampoco. No tengo yo. conocimiento. Lo único que yo te podría decir que está en paladio son las libertades. Hay libertades en paladio. Sí, pero... sí, esas sí me ha tocado no verlas, pero sí las he visto por internet. Este, mm. sí hay, sí hay piezas que fueron acuñadas en paladio. Dice por ahí otra persona, ¿cuántas medallas hicieron de zapata? Bueno, pues ahí va a estar medio canijo contestarlo porque fueron varios eventos o, simbolismo, o simbolismos uh, en, en el cual aparece ese importante personaje, tengo entendido. ¿Directamente de él? ¿En el libro no, de Grope? Pues ah, no nos especifica, pero a mí me ha tocado ver bastantes medallas de, de, de Zapata. Sí, son bastantes. ¿Cuántas eh. ¿cuántos crees que podrías mencionar tú? De zapata. Posiblemente a, a, a Ojo de buen cubero te parece unas 10, 12 piezas. Pero... Sí, yo creo que sí, más o menos por ahí. Exactamente. Uh, dice, bueno, voy a tener que leer los comentarios. Ya dejé de transmitir en YouTube por eso, cuestión del. De la, del audio porque se estaba escuchando doble, es un error técnico, entonces nada más estamos aquí en, en ex, exhibición numismática donde hay un poco más confianza, entonces ya nos podemos este, soltar la greña <laughs> bueno, podrás este, existen errores en las medallas ¿te ha tocado ver errores en las medallas? Me ha a mí en lo personal ver, sí. a mí en lo personal, bueno por ahí tengo una medalla que pagué carísimo por cierto uh, del plan de Ayala que tiene un error double struck pero sin embargo nunca me lo dieron nunca me lo quisieron este, adjudicar ahí en mi medalla no eres el único, recuerda que yo también mandé una y me la regresaron este, sin el double struck es uno de los pocos errores que te pueden certificar en una medalla es el double struck, Esta, esa medalla yo la mandé también por double struck, no me le dieron el, el double struck mm. la delegaria ¿no? Sí, desafortunadamente. Eh, sí, me ha tocado ver eh, con el compañero, no sé si te acuerdas, de Miguel Ángel Sánchez. Él mandó una medalla eh, este, a certificar y le dieron el Double Stroke al mendigo. Era una como. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta medalla a él se la dieron con Double Stroke. Sí, creo que sí me ha tocado ver esa, esa, esa pieza. ¿Sabes quién también hace poquito mandó certificar una y que le, le dieron también? Primero no se lo habían adjudicado, después andaba bien contento este Montes de Oca. Creo que su pieza de plan de allá, la de. ¿De, ¿De oro? oro? Sí, creo que ya también se la adjudicaron. Por ahí estamos con otro mensajito. Dice: ¿Cuál sería tu opinión personal de alguna de las medallas que mandan a hacer a Casa de la Moneda para la universidad conmemorando un aniversario? Se hicieron tres de muestra y. Y por alguna razón no se acuñaron y quedaron volando esas tres piezas. ¿Tendrán algún valor? Um, aunque Casa de Moneda nunca recuperó esas medallas, probablemente los troqueles hayan sido distribuidos. Um, Mira, eh, eso es, es igual que. Como la, te podría decir que puede pasar lo mismo que con las monedas de prueba. ¿verdad? Exactamente lo mismo. O sea, van a ser medallas súper escasas, súper carísimas. Este, y más si no saben ni siquiera eh, qué cantidad de, de piezas se acuñaron. Sí, sí, desafortunadamente, este, eso es lo que sucede. Yo, te voy a ser bien honesto, no recuerdo el nombre, pero sé que allí en el grupo de numismática uh, USA um, está, está un per una persona que tiene una medalla, que nada más existen tres. No recuerdo el nombre, esa persona me la había ofrecido a mí. Está exageradamente cara, obvio, solo existen tres, su valor lo vale. Este, pero sí, uh, dice destruidos, Luna. Oh, perdón, es que ya no sé leer. Este, cuando supuestamente se destruyen los troqueles, uh, ahí hay gente que pues no lo hace, ¿verdad? Es por eso que vemos muchas piezas de prueba. Pues en el mercado y no nada más uh, en medallas, también en, en, uh, en monedas, ¿sí? Uh, caso es, de la... es muy difícil, perdón que te interrumpa, saber exactamente de qué medalla para empezar está hablando, ¿no? Eh, yo apenas estoy abriendo un poquito los ojos respecto a todo esto. El libro del compañero Luna, tu pariente, a mí también me encantó de haber sabido que había monedas así como la de la de 100 pesos del año de 1976 de prueba y que existieron cuatro pruebas diferentes, wow, me quedé con el ojo cuadrado. Sí, fíjate que eso es un, un muy, muy buen libro. Yo también cuando, cuando lo recibí, me quedé, oye, qué bárbaro, hay mucha, mucha demasiada información que, que, que no es distribuida o, o es un poco estar re, rezagada en una esquina y es uh, algo que... Pues que se tiene que estudiar, que se tiene que estudiar porque uh, llega la casualidad que te llegas a topar con una de esas monedas y te sacas de onda, porque no la encuentras en un libro común, y a la hora que andas buscando por ahí, este te das cuenta que en realidad existe. Pero no nos desvíemos del tema y sigamos con lo, de la, con lo de las medallas. Sagún, ¿tú crees que haya más monedas, o oh, perdón, más medallas que conmemoren algún evento? Um, Comparándolas con alguna medalla que conmemore a la persona. No, pues la pones bien difícil. Yo creo que sí hay más medallas de eventos, ¿verdad? porque los eventos se dividen en, a lo mejor en este en comercio, en negocios, este y lo que son los bolos, ¿no? Este las. Yo pienso que sí. Las de personajes están un poquito más limitadas, eh, como que no está bien balanceado este en ese aspecto. O sea, yo, yo siento desde mi perspectiva que hay más medallas de eventos que de personajes. Ok. A tu, a tu punto de vista, sí, y eso es tomando en consideración que tan, qué tan viejas son, las proclama, las proclamación. ¿Por qué crees que estén tan elevadas en su, en su precio? ¿Por qué se cotizan tanto? Bueno, hay dos factores importantes por las lo que proclamas son caras. Eh. Eh, obviamente, porque fue la proclamación de Iturbide en 1821. Este, y porque se podría decir que son las primeras medallas del Libro Grow, después de lo que fue el virreinato español. Entonces, este, por esa razón son piezas, son piezas carísimas, ¿no? Las las proclama. incluso la que me vas a vender está buenísima <laughs> este de cuál, ¿a cuál te refieres a cuál te refieres la, la iturbide de la del águila imperial es una pieza muy hermosa la que tienes y me, me arrepiento de no habértela comprado recuerdas muy bien ese día que venía manejando desde Long Beach saliendo de una convención que me la encontré ahí y créeme la que fue curioso en esa ocasión porque pues uno no sé si te ha tocado asistir a una convención tan grande. Yo creo que la de Long Beach y yo tenía en el concepto la de Vegas, pero esta última vez que fui ahí me decepcionó. Total, a mí me ha tocado ir dos veces a la de Long Beach y son una, una. Nunca las he contado. No sé cuántas mesas hay, pero es impresionante. Te lo juro que pasé por esa mesa alrededor de unas cuatro veces y miraba y miraba y miraba. El último día que ya me iba a regresar, pasé por esa mesa y no sé como que me levantó el, eh, la alita esa águila y, y me llamó la atención y estuve platicando con él es una es, es un americano y estuvimos platicando sobre la, la historia de esa, de esa pieza y total de que llegamos a un acuerdo honestamente estaba muy indeciso en, en quedármela eh, por eso te la ofrecí ya después que no se hizo nada dije vamos a mandarla certificar y para mí para mí a grado, para mi sorpresa, pues salió en un, en un buen grado y, y una pátina muy muy bonita. Muy, muy bonita pieza. Pues sí, Ángel, pues digo, retomando lo que dices, la escasez de las piezas y lo caro, o sea, pues digo, te, te hago mención de desde Iturbide, desde lo que fue pues, las piezas de Morelos, las medallas que hay de Morelos, son de la misma época, Benito Juárez. Segundo Imperio Maximiliano, ¿no? Hay muchas uh -huh. medallas con él este <coughs> y creo que eh, eh, si ponemos en balanza en perspectiva la medalística se me hace más valuada todavía más que la numismática. ¿Por qué crees que no haya, uh -huh. bueno, ya sabemos que existen los libros hablando de, la, de las de las medallas mexicanas? Sabemos que existen los libros, sabemos que existe uh, información sobre ellas. ¿Por qué crees tú que no se les da un valor como se les da a las monedas en cualquier otro libro? Pueden ser varios factores. El principal podría ser que la gente no cuenta con un libro para respaldarse. Las guías numismáticas son más fáciles de conseguir. La información en Internet es más fácil de conseguir también de una moneda. Entonces, este, eso influye también que la gente no, no se abalance tanto por la, las medallas, este, y se van a lo mejor a lo más fácil, ¿No? Coleccionar lo que a lo mejor les cae de primera mano. Fíjate que ahí está un poco, voy a diferir un poco, un poco contigo en esa, en esa cuestión, porque yo me he dado cuenta que en el transcurso, te voy a decir que de año, año y medio, uh -huh. este, ya tengo, uh, más de ese tiempo en, 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 en los grupos de Facebook y me he dado cuenta que el, lo que son las medallas han entrado, pero duro, duro al coleccionismo uh, hispano aquí dentro de los Estados Unidos. Y por ahí, una, en una ocasión, pregunté a, a varias personas que no son mexicanas el por qué coleccionaban ese tipo de, de piezas. Um, no me supieron decir la historia, no me pusieron decir valor, a lo que ellos se basan o por lo que las coleccionan es por la atracción, por, uh, el, por lo bonito que son, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que el coleccionista se basa más a la historia o al, al, a la primera vista de la medalla, ¿sí? que le llama mucho la atención? Sí te podría decir que la mayoría de la gente que colecciona medallas y más de en el ambiente en el que estamos aquí se van por el diseño. ¿Verdad? Sí. sí no sí, sí, no bien, se van no. tanto porque les puedo enseñar una pieza a lo mejor que tiene ahí este a, a cárdenas y a lo mejor les llama más la atención que, que eh, no sé, Cam o sea, yo sí si le enseño la, una medalla como esta medalla a alguien y va a decir, oye, pero ¿este quién es? ¿No? Sí. Ah, sin embargo, les enseño esta, van a decir, oh, ya sé quién es y yo la quiero. Correcto. Entonces, sí influye en ese aspecto. Ojo, yo no estoy diciendo que valgan más las medallas que las monedas, porque es. Eh, son temas diferentes. Son temas diferentes, ¿no? Porque puede venir a decir alguien, oye, es que la de prueba de 20 pesos que iba a salir en el 1992 vale 46 mil pesos. No, no le voy a decir que no. Un muera huerta, yo no le voy a decir que no, un caballo de 1914. Pero sin embargo, hay muchas medallas proclamas o incluso Maximiliana que son muy, muy escasas también. Sí, definitivamente sí. Vamos a leer una pregunta que nos están haciendo por aquí. Dice, ¿Dónde puedo comprar el libro de condiciones oficiales no circulantes? Uh, me imagino que se están refiriendo a las, a, las, a las monedas, porque las medallas no creo. Me imagino que está haciendo referencia al libro de prueba, ¿no? Uh, posiblemente, sí, pero esas son de, de, de uh, uh, libro de prueba, pero son uh, monedas, no son uh, medallas. Sí. Uh, dice otra por ahí. ¿Cuál es el motivo en que ya.? En que haya variaciones en las medallas mexicanas. ¿Variaciones en qué aspecto? No entiendo la pregunta. Ah, vamos a ver quién hizo esa pregunta. Fernando Martínez, si nos pudiese ser un poco más explícito en tu pregunta. Dice el señor Chico Arts. El señor Julián, según cuando no hace el honor de estar en el canal del amigo Michigan, o oh, cuando nos hace el honor. Creo que por ahí andan en plática, estudio el joven Mich Michigan de, de hacer una charla también. Dice: Yo en lo personal ¿Sí? colecciono por el diseño, dice Mauricio Naranjo. Sí, una vez más, reiterándonos, este, uh, el diseño es muy, muy llamativo, incluso hay piezas un poco más escasas en cuestiones de medallas, uh, que por ejemplo, ¿qué te gusta? La de 5 de mayo, ¿sí? que es una pieza yo creo que de las más de las medallas más chafitas o más comunes 200 pero es muy llamativa son 200.000 mil acuñaciones imagínate 200.000 mil acuñaciones para una medalla este obvio no 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 deja de conmemorar un evento muy importante este, de Puebla entiendes pero pues es es llamativa le hicieron un muy muy uh -huh. bonito diseño el águila esa yo lo he dimensionado en repetidas ocasiones. Una de mis mejores águilas es a la del 5 de mayo. A ver, vamos a ver qué dice por aquí. El señor Willy López dice: ¿Puedes hablar de las medallas que se han hecho en conmemoración a la Casa de la Moneda de México y cuáles son las más importantes? Pues en conmemoración a la Casa de Moneda de México, pues las más importantes. No, pues es que me agarras en curva ahí, no, no sabría decirte cuáles son las más importantes, es que ellos siempre tienen aniversario, eh, aniversario... están o sea, sacando, esa, era lo que iba a hacer la mención también, de que acá ratito están aniversario, sacando... Aniversario, pues, aniversario, entonces, no sé... Yo me imagino que, que serían las más antiguas, ¿no? Porque sí, esa, efectivamente, así como lo estás mostrando tú, son diferentes uh, diseños, este, diferentes épocas, entonces las más antiguas, por ende, yo me imagino que son las un poco las las que son un poco más difíciles de conseguir. Claro. Uh, dice ahí, es verdad, yo algunas piezas me gustan, por eso las colecciono y después investigo su historia. Vámonos, ahí está el señor Chico. Eso, eso es lo importante y eso es lo rico de la medalística. Que tú tengas una pieza y dices, oye, tú, es que está. Eh, es el primer este, centenario de, de. de recursos de. ¿cómo se llama? De los mineros, vaya, ¿no? Uh -huh. Y estas son escasas, entre comillas, pero hay de este diseño, con este diseño hay muchísimas. Me imagino que esa es la que tiene el elefante por el reverso, ¿qué no? No. <laughs> ¿Sabes a cuál me refiero, verdad? Sí. Sí. No, hasta no fíjate que yo no. al contrario de, de Chico Arts, yo estoy al revés este antes me, me me ponía como un acumulador vamos a decirlo de esa manera trataba de acaparar las piezas y ahora ah, le cambié le cambié, ahora cuando me interesa una pieza, primero voy y me trato de documentar sobre ella y ya si me llamó la atención visualmente y si me acapara la atención este documentalmente entonces es cuando trato de adquirirla a menos de que ya tenga una o, una u o otra este conocimiento ¿Sí? que ya no tenga que hacer mi tarea vamos a ponerlo de esa manera de esa manera trabajas tú también o, o tú ya que tienes un conocimiento más extenso que ya le has dado miles de vueltas al libro Grove, se te hace más difícil más perdón más fácil entender o, o analizar la información en en orden para poder agarrar una pieza. Fíjate que yo y no te voy a dejar mentir, mi esposa. De repente ya está viendo la televisión ahí. Y yo estoy al lado. Estoy con el grupo Pero estoy, este, yo estoy checando en sí las fechas escasas. Aunque no sea un diseño llamativo, yo estoy en, en cacería de, de medallas de, de baja acuñación. Eso es a lo que yo me, me, me baso ahorita. Te podría decir que a lo mejor por diseños que me llamen la atención ya tengo bastantes, pero ahora yo me voy por la escasez, porque ya, digamos, yo ya avance de un grado de. Ya tengo a lo mejor las que más me gustan de Porfirio Díaz, de Pancho Villa, ahora voy a buscar piezas escasas, piezas Proclama, de Maximiliano, piezas más antiguas, pero fíjate que hay mucha gente, incluso en México, que no sabe el valor de las medallas que tiene. ¿Verdad? Agarra y te dicen, tengo esta medalla, ah, está medio jodidita, 800 pesos. Y no saben en realidad la historia de esa pieza, porque no tienen a la mano un Libro Grow, aunque estén en México, no tienen un Libro Grow para decir que es una medalla escasa. Sí, fíjate que, que concuerdo contigo, ojalá y no esté en el grupo el... el... El que me las vende, porque sí me ha vendido varias piezas, honestamente, que yo me he quedado, ah, cabrón, me está vendiendo una pieza uh, más llamativa, más cara, y esta que es un poco más escasa y, y que posiblemente no sea tan llamativa, pero es más escasa, me la está vendiendo más económica y me quedé, qué rollo con este? Y, y este. y me pude dar cuenta, porque una de las veces. Me dijo, no, pues es que tal pieza es el número este uh, tal del libro Grove. Y este, y me dice, pero no tengo la información. acá me dijo, ¿cómo? Entonces no tienes el libro Grove. Y ya fue cuando yo me puse, ah, le digo, ok, entonces es esta y esta otra. Entonces, a lo que voy es de que hay mucha gente que las colecciona, pero las, la mayoría de las personas que están vendiendo las piezas no son los coleccionistas, son los revendedores. Son los revendedores, exactamente Y no se informan, esa es la, la, la sí. cuestión. ¿Me entiendes? A mí me pasó con la de la batalla de San Patricio y una del chamizal. La de San Patricio estaba un poquito, este, sucia. Y me dice, esta te la voy a dejar en 600 pesos porque está sucia. Y la del chamizal estaba nuevecita. y Dice, esta te la voy a vender en 1200 porque es nueva. Pero yo ya sé que la del chamizal es una pieza más común que la del San Patricio. ¿Verdad? Entonces ahí es donde te das cuenta cuando son revendedores. Sí, exactamente. Eh, que no tiene nada de malo, ¿verdad? ¿eh? Porque pues a veces nos toca, nos toca ah, claro. beneficiarnos nosotros. Sí. A ver, déjame leo este comentario. Dice: ¿Qué les puedes recomendar para alguien que quiera empezar con el mundo de las medallas? ¿Qué recomendación darías tú para que alguien que se interese en las medallas empiece a forjar una buena colección? Es que directamente yo te recomendaría, pues, no, no te podría decir por dónde empezar, porque hay medallas modernas de 1971, a lo mejor, que son escasas, y hay medallas de 1800 eh, que son escasas. Entonces, no hay un punto de partida. En la medalística no hay un punto de partida, a lo mejor, como en las monedas que dicen, empieza con los nickels, que empieza con los pennies, o que empieza con las de Aquilo. En la medalística, y la mayoría de las piezas es cobre, bronce, eh. Plata y plata oro. Y oro. Exacto. Vámonos. Bueno, pero entonces ahí este, yo, yo me imagino que si ya alguien está decidido a, a adentrarse al mundo de la, de la exonomía medalística, yo me imagino que un libro no les caería nada mal, ¿no? No les caería nada mal, incluso creo que a lo mejor pueden conseguir en formato PDF ya el libro, en varios lugares. Bueno, ahí los tengo los tres en mi canal. <risa> <risa> no sé dónde el me los no... pirateé, pero ahí están en mi canal los tres. Ahora, si quieres saber un poquito referente al precio de las medallas, ok, el libro está hecho en 1970, 71. El precio, porque vienen los precios de todas las medallas en la parte de atrás, uh -huh. al final sí, claro. de todas. Pero estamos hablando de que en 1971 la onza de plata eran 2,50, 2,50 dólares. Sí. Entonces, si lo conviertes a la fecha actual, y yo estaba haciendo la matemática el otro día, es multiplicar el valor que te aparece en el libro por 20. Ajá, para okay. que te salga. Para que te salga más o menos. Y así te das cuenta, porque también tienen los precios y los valores. Dices tú, de una medalla normal, a lo mejor este, una de Lázaro Cárdenas, dice en el libro 250. Dices tú, pues haciendo la conversión ahorita, como está la plata, son como 45, 50 dólares. Pero si vas y buscas un plan de Ayala, en esa época decían nueve dólares. Entonces estamos hablando de que hay diferencia de precios por la, las acuñaciones. Oye, Julián, ¿qué opinas sobre los precios? Hablando de eso, de los precios de eBay. Y te voy a hacer el, uh, uh, referencia a un solo vendedor que ya es muy común porque está saturando el, el uh, mercado de medallas. El señor Conejo Coins. ¿Qué opinas de sus precios? Creo que le hace falta tener el libro de Grove. <laughs> Mira, hay piezas que a lo mejor él desconoce. El, me imagino, tal vez, yo no voy a hablar de más del señor, no lo conozco, pero le he comprado mucho y a lo mejor ni se ha dado cuenta. Pero hay piezas que pone de repente, dices tú, esta pieza vale la pena, la pone certificada en 100, 120, véngase, ¿no? Pero hay piezas que pone muy comunes de medallas. Y dices tú, porque le dieron un MS64, que es muy común que te den un MS64 en una buena medalla, 450 dólares. Entonces se me hace muy exagerado. Te voy a decir lo, lo que yo pienso: eBay es lo mismo que pasa de repente con muchos vendedores de Facebook, son revendedores. Sí, sí, sí. este uh -huh. Tengo por ahí un. El, el... El grupo de WhatsApp de, de, del canal de Numismática Luna y estaban precisamente ayer hablando sobre los precios de los billetes con estrella. Un, se le ocurre decir a una persona que un billete de 100 dólares vale 120 dólares por tener la estrella. Le digo, hey, Momento ahí. Le digo, no vamos a malinformar a las, a las personas en esa cuestión porque este eBay no es, una, no es un, un, un sitio donde te asegure que eso es lo que valga. Puedes agarrarlo de referencia, pero no significa que tu pieza valga eso. Y yo no, me imagino claro, que pero... es lo mismo que con las monedas y, y definitivamente con las medallas, que es el tema principal del día de hoy. ¿Hay alguna medalla en especial que se te haya complicado, que la estés buscando y se te haya hecho complicado conseguirla hasta el día de hoy? Uh... <coughs> <coughs> hay varias, hay unas medallas, incluso son de cobre, que son grandísimas que dicen independencia y libertad y tienen el ángel de la independencia enfrente, tiene tiempo que no las veo. Y fíjate, cuando recién empecé a coleccionar medallas, las vi con un vendedor de México que hace muchas subastas y se le fueron como en 500 pesos, se fueron bien baratas. Entonces, este, ya sabes, pues revendedor, no sabía a lo mejor de lo que tenía en la mano, pero estamos hablando de piezas históricas. Esas, era, esas son medallas de, de 1910. Wow. Wow. Esas... andamos buscando, pero no la encontré por aquí. Y esas masónicas, algo... esa era. Fíjate que era, era lo que te iba a preguntar también. Este, ¿coleccionas la, 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 la medalla masónica? Aquí tengo una de referencia a Benito Juárez. Creo Ahí que esa es la... una de tus más nuevas adquisiciones, ¿qué no? Tiene un poco, tengo un poco con ella. La gente no sabe. Que Benito Juárez era Masón, que es muy diferente a ser Illuminati, porque mucha gente lo confunde, los <laughs> Illuminati. El Masón luchaba por la independencia, la libertad, la justicia, el bienestar. ¿verdad? Los Illuminati son, eh, se dice que son este. gente que quiere controlar el mundo, el planeta, gente de poder, de dinero. Perfecto. Pues ya tenemos a pasadito de la hora platicando, Julián. este... ¿Qué más nos podrías comentar sobre lo que es la, la, la exonomia medalística que, que crees que sea importante para, para dejarles el conocimiento a las personas que están aquí en el grupo que quieren e, e, um, adentrarse al coleccionismo por esa, por esa rama? Mira, yo les voy a decir el consejo que yo les doy desde mi perspectiva porque tampoco soy un experto. Para toda la gente que te está viendo o nos está viendo, yo coleccionando medallas tengo menos de cuatro años. Entonces, ni soy un graduado de hardware, ni soy una persona eh, calificada por Ana para dar información. Lo que estamos hablando nosotros aquí es solamente por el poco conocimiento que tiene tu servidor. Pero si yo lo quiero decir a la gente es, si quieres coleccionar medallas, hazlo porque cada pieza que tú adquieres trae historia. Trae historia y obviamente este sigue siendo igual que la numismática, tiene un valor agregado. Estás hablando de piezas este, que por donde quiera le ganas, ¿no? Entonces, ese, eh, ya sea si lo quieres como un afore para a tus nietos, para tu propio pasatiempo, tu hobby, eh, por todos lados, mientras sea coleccionismo de plata o de medallas, ganas al final del día. Julián, ¿tú crees que para una persona que está empezando o dando sus primeros pasos en, la, en, la, en el coleccionismo, ¿recomiendas que empiecen a buscar las medallas en, en ya hablando un poco mayor uh, en ese tema, en grados altos? No, la recomendación va igual que como la numismática, tienes que empezar con pasitos, ¿no? Y luego ya empezar a correr, no entonces hay gente que sí tiene a lo mejor la, la solvencia económica como para empezar a coleccionar certificado pero eh, yo les recomiendo como yo ve o sea tengo bastante de mi colección sin certificar no porque certificarnos no 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 pagas con dulces no pagas con muchos dólares y yo les recomiendo que empiecen con sus medallitas que no las limpien este tal y como estén las, las eh, las guarden y que aprendan un poquito de ellas, porque hay mucha historia de detrás de cada moneda, ¿no? Estamos hablando de Morelos, Hidalgo, eh, Carranza, Pancho Villa, eh, Iturbide, eh, Maximiliano, entonces, este, está lleno de historia, ¿verdad? La medalística y qué, qué mejor, qué gusto me daría que, que siguiera creciendo más, este, la comunidad. Medalística, y más aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí, definitivamente sí. Aquí nos preguntan: ¿cuál medalla me recomiendas de plata que no sean muy caras para comenzar una colección? La de 5 de mayo, la batalla de Puebla. Um, ahora, ¿crees que, que sería una muy, buena idea, una muy buena idea empezar a coleccionar, vamos a hablarlo así de medallas, que nos basáramos en un personaje, en un evento? Algo masónico, algo imperialismo. ¿Tú crees que eso sería recomendable o nada más empezar a, a coleccionar, a acaparar medallas, siempre y cuando pues, tengas el conocimiento y te pongas a investigar? Fíjate, bueno, las medallas ya no van a seguir saliendo más, ¿no? Entonces es difícil de repente que a lo mejor ves una pieza escasa y si estás empezando a coleccionar puras de Benito Juárez y a lo mejor viste una de Pedro Moreno, la dejes ir las medallas no van a ser más, las acuñaciones son las que hay y, y, se, acabó. Piensa, y se acabó, ¿no? Entonces, este, nosotros tenemos a lo mejor el, el término de decir, las monedas nunca se van a acabar, porque obviamente siempre van a pasar de mano a mano, pero hay muchas que se estancan en colecciones como las nuestras y ya no salen. Entonces, el mercado del coleccionismo se está incrementando a volúmenes grandísimos ahora. Con la expansión ahora del internet y Facebook, Twitter, todo esto, este, es más fácil ahora el comercio y las piezas empiezan a escasear ahora. En definitivamente, definitivamente que sí. Este, aquí el mercado americano se está expandiendo y, y te lo digo una vez más, a, basándome a, a lo que he visto a lo que he podido analizar en, en los grupos de Facebook, este. Se ha visto, se ha visto mucha, mucha gente nueva. Déjame te, pongo la última, la última pregunta. Uh, uh -huh. Me pareció interesante. Dice, pregunta, ¿se piensa que las medallas pa son para coleccionistas de élite, que por ello, que por ello fueron creadas? ¿Qué piensas uh -huh. de eso? Ok, pues vuelvo a lo que te estaba diciendo, porque por eso no nos quieren. Ok, yo no pienso hablar mal de nadie, pero sé que hay mucho sector. De lo que es el gremio numismático de México, no aprueba que las piezas salgan de México. ¿Ah? Entonces, ellos están muy encapsulados en que eh, ellos pues, son coleccionistas de 20, 25 años y ven coleccionistas como tú, como yo, o como los que nos están viendo. Dicen, es que a lo mejor él no merece tener esa pieza y más está en el extranjero. Entonces, eh, siento que en ese, en ese aspecto nos quieren como que limitar. Eh, y yo creo que somos, tanto estemos en México o en Estados Unidos, somos coleccionistas, llamamos y respetamos la medallística o la numismática al igual que ellos, ¿no? Tal vez no de hueso colorado como son, eh, este, yo les digo, los numis dinosaurios, pero eh, yo, volviendo a lo que es la, la pregunta, eh, sí. Está muy globalizado el que ellos piensan que solamente es para gente de elite la medalística. Sí, definitivamente sí, concuerdo contigo. Julián, pues yo creo que ya es suficiente de lo que fue nuestra charla numismática, este debate numismático, eh, enfocándonos en la, en la exonomia medalística. ¿Algo más que quieras aportar al grupo? no, este, pues encantado gracias por, por invitarme te digo, a tu canal, aunque ya se cortó la transmisión este, cualquier otra duda, les repito desde la desde la poca información que yo tenga, o la ayuda que yo les pueda dar con sus medallas, pues aquí estoy para, para las órdenes de todos ustedes excelente, bueno pues yo creo que ya es hora de despedirnos muchísimas gracias este Muchísimas gracias por tu tiempo, Julián. Espero y estas charlas se repitan y no nada más este, yo siga como, como, uh, el, anfitrión. como el anfitrión, sino que tú también te consigas unos dos que tres uh, miembros de ahí del grupo que quieran hablar al respecto de su numismática, de sus colecciones, de su paso por, por el coleccionismo y pues te animes. Muchísimas gracias. Este, no se vayan a perder la próxima, la próxima entrevista numismática. vamos ahí a estar hablando el próximo lunes con el señor jairo, uh, que es un excelente exponente en cuestiones de, de errores en la numismática. pues muchísimas gracias una vez más. Este, espero que haya sido de su agrado. Voy a, querer, voy a quedarles debiendo en el canal de youtube, pero vamos a arreglar ese ese problemita con el audio para que se siga transmitiendo en, simultáneamente en diferentes canales, ¿sale? Pues estamos a las órdenes, Ángel. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Ay, disculpa, a lo mejor el <coughs> Pero andaba un poquito mal de la garganta, como te puedes dar cuenta. Entonces, por eso andaba tatarareando mucho, pero aquí estamos al piel del cañón. Y obviamente, pues vamos a regresar posiblemente yo con un buen detectorista. A lo mejor ahora yo haciendo la transmisión. Y invitando a un buen detectorista muy conocido de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias Julián, que tengas una excelente noche. Igualmente, saludos para todos, el grupo de Exhibición Numismática, y estamos, saludos para todos. Sal. Bueno, señoras, señores, ahí quedó la charla este, con el señor Julián Sagún, algo diferente, algo nuevo. A las personas que están interesadas en coleccionar o empezar su colección en cuestión de medallas, Exonumia, pues con muchísimo gusto les podemos ayudar y orientarlos, los que tenemos algo de conocimiento, un poco, un mínimo de conocimiento, pero si en algo te puede ayudar, cuenta con nosotros, ¿sale? Una vez más, no se vayan a perder, el próximo lunes estaremos hablando de errores en la numismática con el señor Jairo, como más de uno ya lo conoce. Saben que el conocimiento de él está muy extenso. No te lo vayas a perder. El próximo lunes a las 7 de la noche, tiempo del Pacífico. Mi nombre es Ángel Luna. Espero que vayan y tengan una excelente noche. Cuiden de su familia y, más importante, cuiden de su salud. Se despide su amigo Ángel Luna. Pásenla bien. Bye, bye.